1, 2, 1, 2, 3. Dale, Esperancito. Vamos, Esperancita, ven. 2 metros okay. Quiero ver ahí, Esperancito. Es que 2 metros. Ok, amigos. Si una jardinera sexy, sexy, sexy. Ok. No, ok. Ahora sí, espérate, me organizo porque es que uno no puede caer. Esta vez no viene un experimento bomba. Esta vez viene una sembrada bomba. 1, 2, 1, 2, 3. Hola, 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 mis rayitos hermosos, divinos y preciosos. Bienvenidos a este canal que se llama Dos Rayos. Yo soy Dani. Yo soy Majo. Y mis amores, el día de hoy se viene un video bomba. Mis amores, así como vieron el título, se viene un jardín especial en la casa. No, de hecho no sé cómo ponerle el título. No, el título tiene que ser ponemos árboles en la casa. O árboles. Árboles por toda la casa. Sembramos árboles por toda la casa. El día de hoy es un video muy especial porque aparte que lo vamos a hacer en familia, que todo en familia es mucho más bonito. Acá en la Rayo House, mamá Rayo le encanta el tema de los jardines. Todo lo que tenga que ver con plantas, con matas, con naturaleza, a mamá Rayo le fascina, o sea, es como su pasión. Ayer estaba organizando los jardines y quedaron los árboles. Nosotras le dijimos, mamá Rayo, un momentico, los árboles son nuestros. Nosotras queremos sembrarlos y enseñarles a los rayitos cómo sembrar un árbol para que ustedes también, si tienen el espacio o simplemente una materita para que tengan su plantica, para que aprendan a cuidar la naturaleza. Sembrar que la plantica hermosa. Sembrar una plantica, sembrar un árbol. Esto nos ayuda a tener más oxígeno. Entonces, rayitos, a continuación, el planeta a salvo de rayos. Siembra tu árbol. Mis amores, este va a ser el hashtag sembrando con dos rayos. Sí, ustedes nos van a hacer unas historiecitas para los que siembren planticas. Puede ser una plantica chiquita, no importa. Pongan el hashtag, los estamos mirando, los estamos reposteando para conocernos un poquito más. ¿Y cómo va a empezar? Primero hay que pedirle permiso a la naturaleza. Madre Tierra, vamos a sembrarte más planticas para que tengas más oxígeno. Ahí la Madre Tierra ya me está diciendo, ya, sí, Dani, te doy permiso, tranquila, dale, tú puedes. Rayitos, pero sembrar árboles como estos que vamos a sembrar en estos momentos también requiere su... ¿Qué, papi? ¿Su qué? ¿Tu información? Su... Requiere sembrarlo bien con las respectivas medidas en la tierra. Listo. ¿Ya escucharon? Requiere sembrarlos bien. Porque, rayitos, tenemos árboles que son grandecitos, que ya están crecidos. Mamá Rayo los compró crecidos. Huele delicioso. Pero también tenemos maticas muy chiquitas que no requieren como de tanto para sembrar. Les vamos a mostrar absolutamente todo. Así es que preparen crispetas, popetas, como sea que le digan en sus países. Algo de tomar. A reír sin límites, mis amigos. Mis amigos. Mis amores. Vamos, acompañados. Ok, rayitos, papá Rayo ya me dio ahí como la iniciativa para seguir el huequito, así es que voy a intentarlo. Vamos con esto. Entonces la idea ahora es, hicimos un hueco, le marcamos 50 por 50 y 50 de profundidad, es la idea para sembrar la mata del caballero de la noche. Ahora hay que retirar eso, retírelo. Eso, saca eso. Esto no es fácil, amigos. Llevamos la mitad. Lo importante, ¿no? Todos evolucionamos. Okay. Eso, un lado, un lado. Del otro lado no, de este lado. Dale. Bueno, puedo. Ánimo. 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 Rayitos, creo que lo he logrado. Bajo, póngame la cara. A ver, José María. Amigos, yo creí que esto era tan difícil. Eso. Me he muerto. Se murió. Ahora continúa, Esperancita. Y ahora cavamos y cavamos hasta llegar al final del túnel. Podemos ver como mi hermana no hace nada, porque pues mira lo poquito que recoge. Pero ya es su mejor esfuerzo, que es lo importante. Ánimo, ánimo. Ay, no, ya me cansé. Reemplazo, dámela. Tiki-taka. Muchachos, un descanso. Tiki-taka. Dani, la dejó torcida toda la cámara y está de maíz. Miren esto, si es sacar tierra. Cava. 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 La tierra pesa, amigos, la tierra es tierra. Se compone de tierra. Pero en paz, esa tierra después, ¿dónde se queda? Esa tierra, volvemos y se la echamos con abonito. Ah, verdad. Solo tenemos una pala para sembrar muchos árboles en la casa. Yo creo que me ahorro y ya. Háblale a la tierra como para que no se me haga la difícil. Amiga, por favor, ayúdame. Ayúdate, amiga, ayúdate. Mira, me encanta cuando te pones floja. Floja, en el sentido de que no pesa. Todo esto lo saqué yo. Daniela, apenas comencé. Mírala cómo mentirosa. Rayitos, ven cómo miente. Mira, estoy en una conversación con la madre tierra y con la tierra. Y yo creo que tú me estás dejando. Tierra. Bueno, ya vengo, ven. Sí, dale. Porque nos vamos a demorar. Gracias, papá. Toda la noche. Dame los guantes. Amores, como podemos ver, no fue fácil. No es tan fácil como creemos. Pero que le vamos a hacer y que vamos a sacar esto adelante, porque nada nos puede quedar difícil. Nosotros podemos con todo. Así es que vamos a esperar que papá abra ese hueco. Y nosotros mientras seguir con nuestras matitas, amigos. Los amo. Vean quién acaba de llegar. La mamá Rayo, que solo da órdenes y dice: los quiero ver a todos trabajando. Los quiero ver a todos trabajando. Chiquipum, 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 produciendo. La maquinaria. Chiquipum, chiquipum, chiquipum. Papá Rayo, la de todo.
mira. 6 hojas después. Rayitos, ya papá rayo me está demarcando porque pues yo no sabía. Hay que demarcar la zona, medirla para poder empezar a hacer huequitos, si me entienden, me comprenden y me entienden. Vea Polo por allá. ¡Qué belleza ese perro! No hace caso. Pásenle guantes a la mierda. Yo analizando los problemas de la vida. Como podemos ver, rayitos, vamos a mostrar a los rayitos cómo es que me demarcan a mí para seguir pues dándole y picándole, ¿no? Miren, rayitos, vamos, él me demarca, mi papá me demarca para yo quitar esta tapa, ponerla, después cavar, meter la planta, después de que metemos la planta, le echamos la tierra y queda ahí. Ahora sí, vamos a empezar esta travesía, hablar con mamá tierra y decirle: mamá tierra, dame permisito, ponme la tierra blandita. Vamos a hacer y metemos. ¡Pah! Oh, Dios mío, madre tierra, colabórame. Esta tierra está bien dura. Madre tierra. No, amigos, esto requiere de una gran fuerza. He llegado yo. Ay, a hacer nada. Llegué yo. Hay que ponerse guantes para que uno no le duela las manos. Obviamente a Nia le van a doler. Pero ella sí, a ella le gusta. Mamá rayo, yo que ya me los traía y se quedó con los guantes. Polo, vení, hombre, porque me haces caso. Ay, se está comiendo. Le valemos 3 a Polo. ¡Polo! Ese perro no hace caso. Güey, esto es peor. Ahí hay un tubo que lo vamos a dañar. Güey, es una piedra. Ay, Dios mío. Esto es más duro que un mal matrimonio. Dios mío. Ayúdame. Madre tierra. Pon la tierra suave, por favor. Polo, sí, porque tienes que escapar, no, porque no puedes estar acá con nosotros. Bésalos. ¡Mua! Creo que hemos logrado sacar el tesoro. Voy yo. Ay, sí, amiga, por favor. Amigos, creo que hice el ejercicio como de 2 meses. Uy, no, pero es que pesa más la pala que la tierra. Pica, pala, pica, pala. Comenta si jugaste eso. Yo lo jugué. ¿Qué es eso? Esto ayuda a que la tierra se ponga más suave, suave. ¿Por qué no me lo pasaron antes? Como para yo saber, ¿no? Mientras tanto, yo voy a coger energía. Energía de la tierra. Uno se acuesta. Me dio un dolor de espalda tremendo. Oh, Dios mío, ayúdame. Madre tierra. Mientras la José María sigue pica, que pica, que pica, que pica. Vamos. No mames, coño, acá hay algo. Hemos encontrado oro. Sí, es una piedra, efectivamente. Seguimos cavando. Rayitos, vamos a sembrar nuestro primer bebé. Miren, papá rayo, ya ha terminado el hueco. Podemos ver el caballero de la noche. Le echamos abono a nuestro huequito. ¿Para qué? Con la tierra como super así, como cuando nos revuelve. ¡Vamos! ¡La primera! El caballero de la noche. Comenten si conocen este arbolito. Vamos a picar la tierra que le vamos a echar. Y empezamos. Tu-tu-ru-tu. 6 hojas y media después. Vamos, cambio, a seguir sembrando nuestro arbolito. Vamos con toda, miren ahí, mientras papá rayo abre el otro hueco, la José María cultiva. La José María mete la tierra. Me hacían falta los guantecitos, así es que me los voy a poner para seguir, porque pues yo no quiero tener ampollas en las manos, ¿me entiendes? Yo con lo de drama queen, que soy duro, con dolor de manos todo un año. Mucho, mucho más tarde. ¡Mis rayitos! Hemos terminado con el primer arbolito. Miren esto. ¡Qué belleza, hombre! ¡Qué belleza, Mira, mira, ya quedó el arbolito ahí sembrado. Rayitos, no. Toca limpiar como esta parte de la tierra, qué hermoso. Pero pues la madre tierra le mandó agua ya de una vez, y que pasa que se hidrata. Están cayendo unas gotitas. Miren ahí, la José María quedó muerta. José María, por fin, haces algo por tu vida. Lo hemos logrado. Papá rayo por aquí, dándole al segundo arbolito que vamos a sembrar en la casa. Empezó a llover, entonces ya creo que nos toca guardarnos en la casita. Yo creo que alcanzamos a sembrar esto. ¡Vamos, que vamos! ¡Catapum, catapum, catapum! ¡Chiquipum, chiquipum, chiquipum! ¡Esperancito! ¡Vamos, que vamos, rayitos! 20 minutos después. ¡Mis rayitos! Y ustedes se preguntarán, ¿se cambiaron de ropa? Sí, amigos, nos tocó. Porque es el nos otro día. Cambiamos de ropa porque ya se le... Porque ya nos bañamos. Ahora, y se preguntarán, los árboles. Amores, habíamos quedado que íbamos a plantar todos los árboles. Pero, mis rayitos, ¿qué hemos aprendido? El valorar que esto no es fácil. El valorar que las personas que hay para esto, para sembrar plantas, para mover la tierra, para esto, ellos pues ya están preparados. El trabajo de cada persona, hay que valorarlo. Y nosotras lo intentamos, la dimos toda, que sí le metemos las ganas. Y uno lo puede lograr. Pero, rayitos, solo pudimos con dos árboles, el de allá y el de acá. Así que pudimos con dos árboles y con la ayuda de papá rayo. Uno se puede hernear, amigos. Así es que, rayitos,
tenemos un invitado especial contratado por Mamarrayo que nos está ayudando y les vamos a mostrar cómo va todo hasta ahora, porque también quiero contarles cómo va a quedar la casa. ¡Qué madruga! Nosotras nos levantamos a las 9 de la mañana y ya los árboles están plantados, porque llegó desde las 6 de la mañana Rayito. Yo no lo podía creer, porque Rayito, nosotros duramos casi medio día sembrando sembrando dos árboles. Terminamos así, Rayito, la espalda nos dolía todo y nos levantamos tremendo. Y ya está. Vaya sorpresa. Solo miren, los árboles ya están plantados. Acompáñenos aquí y allá. La persona que contrató Mamarrayo se llama Don Fabio. Y Don Fabio anda por allá. Ahorita se los presentamos. Miren, en un día ya ha sembrado todos estos arbolitos que van a crecer y van a quedar así. Este es de limón. Este fue el que sembramos. Mamarrayo está feliz. Y por allá podemos ver a Mamarrayo feliz. Porque Mamarrayo está organizando sus jardines. Y para ellos, bueno, yo ya les he contado que para Mamarrayo no hay mejor hobby que este. Este, por ejemplo, ya lo sembró Don Fabio. Uy, Mamarrayo. Cuéntales que tú en tu Instagram estás mostrando todo lo de los jardines. Invito a que vean mi Instagram, estoy montando todos los jardines, pero quiero contarles una primicia, que hay que valorar el trabajo de los jardineros, es un trabajo muy fuerte, Don Fabio nos está ayudando porque estas muchachitas dicen que iban a sembrarlos todos, y no alcanzaron sino a sembrar yo creo que uno y medio, dos, como uno, digamos completo, uno, dos, bueno, el tour jardín, bien. Podemos ver este, ¿qué árbol es? Ciruela. Ciruelo. Podemos ver estas plantas. ¿Esto qué es? Ese es como de mandarina. Uy, qué rico. Este es tomate de árbol. Voy a sembrar otro tomate porque Don Fabio me dijo que era bueno tener dos. Es que yo no quiero colocar cortinas porque me parece muy lindo poder ver la naturaleza. ¿Cuántos años lleva trabajando con matas, Don Fabio? 25 años. Ah, no, esto es papitas aquí para Don Fabio. Esto es suave. ¿Qué es lo más difícil de hacer en tu trabajo? ¿Plantar un árbol así muy grande o algo así? Cuando toca excavación, que está bastante duro. O cuando toca subirse una escalera para estos setos altos, que es trabajo de altura. Claro. Más gracias, Don Fabio, eres el mejor. Bueno, les quiero contar que este es un caballero de la noche. Se llama caballero de la noche porque después de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana tiene un aroma delicioso. Aparte de que es un caballero. Este es manzano. Quiero que vean esta hermosura. Me enamora. Don Fabio, nos demoramos medio día haciendo hueco. Y eso que el papá les ayudó un ratito. Ya, terminaron. Les quiero contar que yo puse estos alimentos cerca de la cocina para que nos dé alimentos. Uno, cuando uno esté sentadito ahí, pueda ver todas las delicias. Y uno, ya me veo sacando mi naranjita ya para tomármela en el jugo. Y acá tenemos una pequeña huerta, Rayitos. Con papá Rayo vamos a sacar el. Pero mire la que está más madura, gordo, el de porque Don Fabio ya dijo que se podía. Hermoso ¿cuál es? Árbol, mi amor, te amo, exportame frutos. Pero el mandarino está en otro lado. Vamos a ver el mandarino. Corre. Corre. ¿Cómo se llama esta? Ese es papayuelo, que eso es. ¡Papayuelo! Y nos vamos a ir por aquí. Acá tenemos nuestro arbolito de qué, mandarina. Oiga, esta. Este es el caballero de la noche. Se lo ese es otro. El estudio las gemelas y el cuarto. Uy, qué rico. Para que huela delicioso después de las 6 de la tarde, porque allá les encanta trabajar hasta tarde. Yo sabo en su ventana y entra. Y es verdad, acá queda nuestro estudio. Sigamos por aquí, mis amigos. Aquí podemos ver la mandarina. Ay, no me la parezca. Podemos ver la mandarina. La hermosa mandarina. Este mandarino lo puse acá porque me encanta. Muéstrales este ventanal a los rayos. Es la escalera. Este ventanal es el que me da al segundo piso. Cuando yo vaya subiendo las escaleras o bajando, voy a poder disfrutar de esta vista. Claro. Y disfrutar de ese fruto tan claro, delicioso. Claro, y entonces por eso planeaste eso. Pues claro, por eso tuve en cuenta esa decoración. Seguimos mirando la casa, el jardín. Esto que tengo acá. ¿Qué tenemos por acá? Una cantidad de suculentas y de maticas. ¿Qué suculentas? Esas maticas pequeñas, de diversas figuras. Bueno, sí, porque son para colocarlas en la parte de adelante de la casa. Y ahí es el cuarto de Mimita. Nosotros hemos terminado este video, Rayitos. El mensaje del día de hoy es... Esperamos que les haya encantado el mensaje del día de hoy, que lo disfrutan, que lo compartan con todos sus amigos y que lo pongan en práctica. Ahora, Rayitos, ha terminado nuestro tour jardín. Obviamente, pues queremos que pase un tiempito para que vean las plantas bien cómo quedan, porque pues obviamente cuando se siembran, recién se siembran, pues no florecen así de una, ni van a crecer tan rápido. Entonces vamos a esperar un tiempito que crezcan, que ya se adapten súper bien a la tierra y les mostramos por nuestro Facebook cómo va a quedar. A cargo de Mamarrayo y de Don Fabio, que Rayitos es un crack. En serio, este video es un homenaje a él porque nos encanta valorar el trabajo de las demás personas. Cada trabajo tiene su cosita. Ay, sembremos árboles, que eso será súper fácil. Abrir el hueco ahí en la tierra y ya y ponerlo allí. No, no es así, Rayitos. Después, cuando hagamos el tour house, les vamos a mostrar, yo creo que bien todo. Ajá, cómo está todo. Pero esperamos que se lo hayan disfrutado, que se hayan reído con nosotras tratando de sembrar el árbol, porque no fue nada fácil. Pero lo logramos, que se hayan disfrutado, que se hayan reído este video sin límites. Este es el video de hoy. No olviden suscribirse y hacer parte de esta familia. Allá oprimiendo el botoncito rojo que dice suscribirse y activar notificaciones para avisarles cuando subimos nuevo video. Y mis amores, los Rayitos con saludo el día de hoy son Dayanara Nacarino,
Evelyn González, mis rayitas hermosas, divinas y preciosas, las amamos montones, esperamos conocerlas pronto. Gracias por dejarse contagiar de esta hermosa energía y por compartir nuestros videos. Las amamos montones y esperamos conocerlas muy, pero muy, muy pronto. ¡Besos! Y si tú quieres un saludo así como el que acabamos de hacer, lo único que tienes que hacer es seguirnos en absolutamente todas nuestras redes sociales que están apareciendo ahí en la cajita de descripción. Compartir un video en Facebook, así como te lo estamos mostrando. Enviarnos foto de que nos sigues en todas nuestras redes sociales y que a Instagram compartiste el video a Instagram o Facebook. Y de pronto tú serás el próximo que saludemos, mis rayitos y rayitas. Esperamos que hayan disfrutado este video como nosotros nos disfrutamos con ustedes. No olviden hacerle caso a sus papás y los amamos montones. Chau, chau.